Este ha sido señalado como uno de los casos emblemáticos que teníamos en materia de personas desaparecidas. La señora Regui ha sido ubicada en Colombia, que se trata de una ausencia voluntaria. Esto quiere decir que no fue víctima de ninguna organización delictiva ni tampoco ha sido coaccionada para ausentarse del país o de su familia, sino que es una decisión que ella tomó. Pero es lo que hemos podido comprobar cuando ya la policía ha hecho su trabajo de encontrarla. Se ha verificado la identidad con las pruebas de ADN, se le ha entregado toda esta información a su familia. Nos alegramos de poder darle esta tranquilidad a su familia. La policía ha desplegado todo su trabajo en cooperación con la policía de el país vecino para que podamos identificar a una persona que hacía parte de la lista de los casos emblemáticos de personas desaparecidas en el Ecuador. Desde el Ministerio del Interior, desde la Policía Nacional y la Fiscalía, estamos comprometidos a hacer un trabajo conjunto en todos los casos en donde así corresponde. Con la identificación de la señora y la verificación de su identidad, este caso se considera como un caso resuelto y cerrado. El gobierno de todos.